Hemos aprovechado que este fin de semana es la Copa Catalana Internacional de Banyoles para subir aquí, aprovechar que está el KMC Orbea concentrado aquí en Banyoles y hacerles una visita. Tenemos a Oliver Avilés. Olivilla, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas esto? ¿La vida de pro? Muy dura, ¿eh? Muy dura. Aparte, bueno, como ya sabes, un equipo francés con una mezcla de corredores. Y mezclo idiomas. Estoy mezclando idiomas. Castellano, inglés, francés. Está complicado el tema, ¿eh? La cerebro va a mil, ¿eh? Antes que nada, saber que están aquí todos concentrados, que todos nos hemos hecho un test. Por esto vamos sin mascarilla. Estamos aquí en modo burbuja. Y lo digo porque si veis que no llevamos mascarillas así, estamos, como veis, en una masía y todos aquí en modo burbujilla. ¿Qué habéis hecho? Explícame algo de estos días, ¿no? Bueno, pues nos han hecho la entrega de material, de las bicicletas, de la ropa, bueno, y un poco testeando, ¿no? Pues todo lo que es el material nuevo, que al fin y al cabo los que ya están en el equipo ya habían probado neumáticos, bicicletas, yo al fin y al cabo es la misma, ¿no? Y nada, testeando un poco todo y poniéndolo todo a sitio. Mañana vamos a abrir el circuito, o sea que te apuntas, ¿no? ¿Eh? Ya verás cómo van esta gente. Una de las partes más importantes para cualquier ciclista y atleta en general es la recuperación. Estamos aquí con Tono, que es el masajista del KMC Orbea, para que nos explique un poco las funciones que hacen, porque al final hacéis hasta mucho más que... Bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Empezamos por la mañana ya arrancando con ellos en los entrenos y, en fin, pues ayudándoles en todo lo posible para que el entreno sea un poco más eficaz si cabe. Y ya por la tarde pasamos a masaje, básicamente, y a cuidarles un poco, ¿no? Para que al día siguiente pues puedan rendir suficientemente bien y recuperen mucho antes. Hola, buenos días. Estamos ya en el circuito de Banyoles. Estamos con Malen, que es la corredora del KMC Orbea. What is your plan for today? So today we are 2 days out from the race, and that means a recovery day. So 1 hour, super easy, just riding, spinning the legs, and checking the course. And what is your expectation for this season? Well, I have pretty high expectations. It's an Olympic year, and it's like, yeah, I think it's the most important year of my career so far. So yeah, I just hope that I can get a good momentum for the start of the season and carry it through. Licha is doing some intervals and we are in the way, so it's perfect. It's a very hard. Familia! Meeting, yeah? Hey, intervals. ¿Cómo estás? Mal. Solo on a break. Yeah. One more time. To join me. No, come with me. No. Piano. In a team, we have to follow different goals, can be sports goals. I mean, of course, we are a sports team, so we try to win races. Behind this, we have different goals. And I'd say the most challenging on a week like that, on a training camp, is we have so many goals, is try to put the priority and do the things at the right time, at the right moment, decide what we do at what time. Si algo he flipado estos 2 días que he estado aquí infiltrada en el KMC Orbea ha sido la de horas que trabajan los mecánicos. Es increíble cómo dejan las bicis todas brillantes, con el mimo que lo tratan, o sea, pulían la bici, o sea, increíble. Here on the training camp, firstly we prepare all the new bikes for the new season. We use this training camp to test all the new equipment, new bikes, and prepare everything for the races that come in the season.
And day by day, it's basically checking the bikes before every training, preparing the bikes. Always after perfect. The training, we clean the bikes, we check everything again, and the next day we repeat the same procedure. Yo no sé qué preguntarle. Con tono que es el ciclista, el fisio, perdona, perdona. Oh, sorry. Oh, sí. Don't worry. Bueno, en el equipo. What is it? Oh. Bueno, amigos, vuelvo a casa después de 2 días aquí infiltrada en el equipo KMC Orbea. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de cómo es la vida dentro de un equipo profesional. Agradecerles la hospitalidad, que me han tratado súper bien. Y espero que os guste el vídeo. Nos vemos pronto. ¡Besos! So welcome to the inside of the KMC Orbea team. The 2021 season has begun and all the riders trained a lot on the road, and we are here for a week before Bagnoles Hors Categories race. So we did a lot of training, mountain bike training here. We have a lot of tests to do with Orbea and so on, test the products, try the kit, and let's see all what is about. Everybody is happy to be all together here, and we are sure that this weekend will be awesome. Here we are on a short loop to make testings with all the riders. It's a great opportunity on the training camps to do things like that. We set the camp with the tools. The riders have different bikes. We choose a loop that is good to test what we need to test. For example, today we have brand new things from Orbea with geometries, testings of suspensions, and the riders are comparing things. They are coming back after a lap, speaking with the engineers, checking the data, and then they go back and we try to focus on where we're going to go and go ahead with the demo.
I just finished the race here in Banyoles. It feels so good to get started again and be with the team. I had a pretty good start of the season. I had a really good start to the race. A little explosion, but it was okay. And yeah, I was just so happy to be out there. There were so many fans screaming my name. There was even a group having a little song for me. So it was cool. And with the team cheering on me, perfect. Thomas Litscher y el guanyador avui, Víctor Korecki.